Voy a compartir la pantalla para mostrarles en la carta abierta que envió, fue el día 26, así que hace ya 3 días, a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, al presidente de Cuba. Y como dije, vamos a deconstruir esta carta, vamos a analizarla, leer entre líneas, porque yo les sigo diciendo, no, yo lo he dicho anteriormente y voy a repetirlo ahora, que al final del día el plan es dividirnos. El plan es dividirnos para que así divididos seamos un blanco más fácil, que al final es lo que quieren, coger mango bajito. Lo primerito que llama la atención de esta carta es que dice carta abierta al señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es decir, no dice carta abierta al presidente de la República de Cuba, señor mío o compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es decir, desde el saludo mismo se está desconociendo la autoridad de la persona a la que se le dirige la carta. Pero autoridad que desconocen en el saludo, pero autoridad a la que después veremos que apelan en el cuerpo de la carta misma. Entonces empiezan diciendo, un fantasma recorre la mente del gobierno cubano, el fantasma de Archipiélago. Están apelando al comienzo del manifiesto comunista de Karl Marx, Carlos Marx y Federico Engels. Están apelando aquí curioso que apelen al comienzo del manifiesto, que bueno, tiene varias traducciones. Un fantasma recorre Europa, un fantasma acecha Europa, un espectro se cierne sobre Europa. Son algunas de las traducciones que se le han dado al texto de Marx y Engels. Me parece que escogieron la menos elegante, pero bueno, un espectro se cierne sobre Europa, me parece que es la traducción más acertada de lo que dice el texto original en alemán. Creo, no sé, yo no hablo alemán, tengo que dejar eso claro, ¿eh? No hablo alemán. Ahí continúa, en su última comparecencia, usted, presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saludos Candelar, ¿qué tal? Se refirió a la marcha cívica por el cambio convocada por Archipiélago de la siguiente forma, y citamos textualmente. Entonces vemos cómo en el saludo no sigue el saludo protocolar, no se reconoce la autoridad de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la República. Pero ya cuando apelan a él, más adelante sí lo hacen. Van a jugar con esto todo el tiempo. ¿No? Quería primero señalar, es curioso que utilicen la frase del manifiesto comunista, porque si vemos el contexto de cuando se escribió el manifiesto comunista
y los sucesos del siglo XIX en Europa, vemos que si bien trajo trajo una idea alrededor de la cual el esfuerzo o la organización de los obreros pudo coalescer en pos de una lucha que reivindicara sus derechos, lo cierto es que después, tras ciertos ajustes, ciertos cambios cosméticos, se puede decir, ciertos arreglos, el sistema imperante continuó su marcha triunfal hasta nuestros días. Entonces, es interesante que tomen ese camino. Es interesante porque el propósito de ellos, sin dudas, no es ese. El propósito de ellos es ese cambio del que habla en el título de la marcha. Marcha cívica por el cambio. Entonces, aquí realmente lo que están haciendo es una apropiación de discurso. Se están apropiando del discurso marxista, es decir, el discurso revolucionario, se están apropiando del discurso revolucionario para vestir con es para se están apropiando de ese ropaje para con él vestir el discurso de ellos, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es si al discurso de ellos les sirve ese traje. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cantelar. Usar esa frase es estrategia CIA. Es la recolonización de las utopías libertarias, tal y como dice Alan Dulles en El arte de la inteligencia. Exactamente. Es exactamente lo que están haciendo. Saludos, Cantelar. Aquí, como dicen, citan a Díaz-Canel, es un plan orquestado, se involucran tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones. Responden ellos. No somos tanques pensantes, simplemente decidimos ejercer nuestros derechos. Para eso no se requiere tanto intelecto. Solo decisión y convicción. Uno no les está diciendo Díaz-Canel que son tanques pensantes, ¿no? Sino Díaz-Canel dice que se involucran tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos. No está diciendo que Junior y compañía son tanques pensantes y portavoces del gobierno de los Estados Unidos, sino que está diciendo que tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos se involucran. Dos cosas totalmente distintas. No, ellos lo tergiversan para disfrazar eso de una acusación que no se les hace y victimizarse en el discurso. Y cierran diciendo, simplemente decidimos ejercer nuestros derechos, para eso no se requiere tanto intelecto, solo decisión y convicción, como si estuvieran arrancando una página del diario del Che. Y vendiéndose entonces así como hombres de acción. Hombres de acción, que quieren decirse no pensante, quieren romper con toda una tradición intelectual revolucionaria, porque lo que están es buscando el apoyo del sector de la población de más bajo nivel intelectual,
Entonces se están desligando del discurso intelectual para hablar directamente de la acción, a la vez que dicen que no son violentos. No, dicen que no son violentos, pero sin embargo, el discurso sí lleva un lenguaje violento, que desestima el camino, como él dice, el camino del intelecto, que no se requiere, sino de la decisión y la convicción. Pero nos dicen esto en un documento que miren el largo que tiene, ¿eh? Miren el largo que tiene. Aquí ahí vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 párrafos. Continúan. Tampoco precisamos que nadie nos mande, ni el presidente de Cuba ni el de ningún país, mucho menos el de Estados Unidos, si tiene alguna prueba con la cual fundamentar sus afirmaciones, lo invitamos a que las exponga públicamente, aunque tanto a usted como a nosotros sabemos que ello será imposible, pues tales vínculos no existen. Eso simplemente es una burda mentira, porque los vínculos sí están. Los vínculos existen. Pero aquí crean una confusión. Ellos quieren confundir vínculo con prueba. No, quieren confundir vínculo con prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Porque el vínculo existe. Yo los he mostrado aquí. La evidencia está. Las reuniones de Junior, las llamadas de Junior, las asociaciones de Junior, los viajes de Junior, los vínculos existen, que no es lo mismo que la prueba. Porque yo puedo tenerte, yo puedo verte, reunirte con la persona que cometió el asesinato, pero si no puedo probar que en esa reunión se hizo el plan del asesinato, no puedo, no tengo una prueba, no tengo lo que se llama evidencia directa, ¿no? Lo que tengo es evidencia circunstancial. Tengo el vínculo. Pero ellos quieren confundir el vínculo con la evidencia, exigiendo una muestra de evidencia para decir, como no tienes evidencia, no hay vínculo. No, vínculo sí hay. Vínculo sí hay. De eso no hay duda ninguna. No se pueden confundir ambas cosas. Pero además, el vínculo es esta carta misma, como vamos a ver más adelante. Como vamos a ver bien adelante, porque el vínculo está en el discurso. El vínculo está en las apropiaciones que siguen una estrategia que ya es trazada, ya es conocida, ya está trillada, como bien dijo Cantelar. Entonces tengo el vínculo y tengo el resultado. ¿No? Lo demás se hace evidente solo por sí solo. El único dictado al que respondemos es al de nuestras conciencias. La única voz a la que respondemos es a la de los millones de cubanos y cubanas obligados a decidir, a dedicar jornadas completas para adquirir productos cada vez más caros en una moneda que no disponen. La voz de las familias que han perdido seres queridos por la precaria condición de la infraestructura médica cubana, en la cual no se invierte lo que se debiera. La voz de los miles de trabajadores cuyos salarios no les alcanzan para llegar a fin de mes. La voz de madres, hijos y hermanos de los manifestantes del 11 de julio
procesados cual viles criminales y sancionados en juicio sumario sin debido proceso. La voz de la juventud que ante la falta de futuro se ve obligada a abandonar el país. La voz de las madres que lloran en silencio a sus hijos. La voz de los cientos de presos políticos, los exiliados y los desterrados. La voz de las generaciones que se sienten traicionadas por un proyecto que hace mucho dejó de ser revolucionario para ser excluyente. La voz de los cubanos que han perdido la vida intentando huir de esta isla. La voz de los ciudadanos que quieren que las cosas cambien. Primero, esto es paja retórica. No, vamos a empezar por ahí. Primero, entonces aquí, por supuesto, está haciendo una disociación en el discurso. Porque empieza a plantear todos los problemas que ocasiona el bloqueo en Cuba. Y plantea estos problemas, pero no menciona el bloqueo. Plantea los problemas y los disocia. Es decir, vuelve la culpa al gobierno cubano y disculpa o exculpa con esa acción, con ese gesto, exculpa al perpetrador del crimen, que es el país que nos bloquea, por supuesto, los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo realmente al exculpar a los Estados Unidos y culpar al gobierno cubano es convirtiéndose en una herramienta de los Estados Unidos en esta lucha asimétrica de nuestro país con el gobierno del imperio más grande del mundo. Se está convirtiendo automáticamente en ese gesto, ¿no? Se está prestando como herramienta del poder. Entonces, por supuesto, cuando dice todo esto, ignora también los planes macabros de Estados Unidos para provocar el éxodo masivo, para el robo de cerebros, el incumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos migratorios. Todo eso queda olvidado. Entonces, ¿a qué dictado responden esas conciencias? Esas conciencias que mienten descaradamente, que ignoran los problemas que afectan a su pueblo o la causa de los problemas. Y entonces utilizan los problemas como un arma para sus fines. ¿A qué voz responde esa conciencia? Sino a la voz que, como dice el famoso memorándum de Lester Mallory, que busca rendir a nuestro país por medio del hambre, las necesidades y las carencias. Entonces, por supuesto, habla de juicio sumario, cosa que no es real. Es aprovecharse de un lenguaje acusatorio que viene de los enemigos de Cuba para condenar un proceso legal que es aceptado y recogido por todos los sistemas legales del mundo, como si fuera una exclusividad de Cuba y como si fuera un abuso de derechos, cuando es una figura legal ampliamente aceptada y ampliamente utilizada. Habla de cientos de presos políticos. Y yo pregunto, es más, les pregunté como comentario a ese post en Facebook por una fuente de esos cientos de presos políticos. Y todavía estoy esperando la fuente.
Sí, yo sé. Lo que estoy es viendo esta parte que dice la voz de madre, hijo y hermanos manifestantes, sí. La voz de las madres que lloran en silencio, ahí, la voz de las generaciones. Ahí está, mira, aquí está. Esa repetición, lo que pasa es que esta gente no lo siente, ¿no? A ellos los mandaron a hacer. Pero esa cadencia es una cadencia que es típica de Fidel. Esa es una cadencia que es típica de Fidel. O sea, cuando Fidel se inspira, él agarra y te pone todo, te desglosa todo lo que tiene que ver con un asunto, con una causa, con un problema. Y entonces todo aquello que tiene que ver con una causa, un problema, él te lo va enumerando uno atrás de otro. Pero fíjate que va todo combinado con un fantasma recorre el no sé qué. Va con toda la cuestión esta de decirse que son ciudadanos. Fíjate que cuando tú ves la una parte del documento, habría que buscar, por ejemplo, el documento que hizo Fidel cuando asesinaron a Fran País desde la sierra. Uh-huh. Habría que leerse lo que dice el Che en pasajes de la guerra revolucionaria. Ajá. Precisamente cuando asesinaron a Fran País. Y cuando tú te lees esas cosas, encuentras aquí frases que se parecen. O sea, esto es una cosa, lo único que para el objetivo totalmente opuesto al revolucionario. Claro. Es para el objetivo de someternos al imperio de nuevo. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta de que está toda la carta, está dedicada, como dice Allen Dulles, a la recolonización de las utopías libertarias, a cogernos el lenguaje a los revolucionarios y usarlo ellos para la contrarrevolución. O sea, no solo utiliza el discurso, la figura retórica, el recurso retórico que utiliza Fidel, sino que acusan a Cuba de males típicos de la dictadura latinoamericana, que es lo que condenaría Fidel en su discurso. Exactamente. Aquí hay una apropiación total. Y Osvaldo, si nos damos cuenta del discurso del exilio, es comparar a Cuba con el capitalismo. O sea, ellos dicen el cubano de a pie, que eso no existe. El gobierno y el pueblo, que eso tampoco existe. Tampoco existe, por supuesto. Esa fragmentación, que es lo que propone Archipiélago, es eso. Exacto. Fragmentar nuestra isla. Exacto. En pequeños islotes para que quede indefensa. Giovanni, déjame decir cómo se llama el recurso ese que utilizaba Fidel. Anáfora. Exactamente. Se llama anáfora. Es la reiteración esa con que, o sea, la primera frase es la misma y lo que viene atrás cambia. Y lo que viene atrás cambia. Y es para darle esa cadencia. Es una anáfora. Eso todo el mundo no lo puede utilizar, ¿eh? Se lo utilizaba Cervantes. No. Eso utilizaba Shakespeare, eso cualquiera no lo hace. Fidel lo hacía improvisado, no como Shakespeare y Cervantes, que tenían que pensarlo. Pues sí, Fidel lo hacía. A Fidel le salía porque tenía una pasión que lo animaba por dentro. Un dominio de la retórica inmenso. Entonces, no podríamos quedarnos indiferentes ante tanto dolor y desidia por parte de su gobierno, ni aunque quisiéramos. Aquí hay una hipocresía de tres pares. Y digo por qué. Archipiélago está hablando, que más adelante lo va a hacer en este documento, de las sanciones. Y dice que pudieran venir sanciones de Europa. Estos muchachos han venido a buscar ayuda de los Estados Unidos, de Europa y de gobiernos de Latinoamérica. La Europa que vemos cómo trata a sus emigrantes, la Europa que explota todo el tercer mundo, los Estados Unidos, donde los policías matan a los negros impunemente, donde ponen a los inmigrantes, a los migrantes en campos de concentración, donde fustigan con un látigo a los negros haitianos en la frontera. Y ante tanto dolor y desidia por parte de esos gobiernos, sí pueden quedar indiferentes. Tan indiferentes que son esos gobiernos a los que van a pedir ayuda. Hay que ser descarado
para utilizar esa frase. No, pero mira, y luego contar con un aliado como Gutiérrez Boroná. O como Saúl Sánchez. O como Saúl Sánchez. Aliados como el gobierno de Colombia. Como Felipe González de la CAL, Viva. Entonces vemos que aquí hay un doble discurso tremendo. ¿De qué justicia? ¿Qué justicia dices tú defender? Si son tus aliados los enemigos más grandes de la justicia. A nivel mundial. Son los que matan millones en el mundo entero, que han matado 1,500,000 en Irak, 600,000 en Siria, 300,000 en Libia, más de 80,000 en Afganistán. Por favor, asesinos en masa. Y están diciendo, coño, no joda, chicos. Giovanni, como dijo Fidel en el 79, no se puede hablar de paz. Ajá. Y hablas en nombre del pedacito ese y no hablas en nombre de la paz universal y la justicia universal, porque ¿en dónde se ancla el concepto? ¿Qué más totalitarismo? Como decía Giovanni, y ustedes también, que están todos están diciendo lo mismo, ¿no? Que el capital, como dice Giovanni, lo atraviesa todo, que todo lo mercantiliza y prende, lo fetichiza. ¿Qué quiere decir? Que invierte sus valores. Lo que no es humano lo hace humano y lo que es humano lo hace objeto. Al revés. Ajá. Eso es lo que ha hecho, nos han convertido en objetos. Exactamente. ¿Entiendes? Nos han convertido en función de un abstracto que es el capital. Uh-huh. Eso, ¿qué más totalitarismo? ¿Quién quiere que eso? Dígame si hay una realidad más totalitaria que esa. Exactamente, pero además te digo una cosa. Sin duda que lo que hay en Cuba hoy en día no cumple, por ejemplo, con las expectativas que tenía el Che para la revolución. Sin duda que no. No hemos podido llegar ahí. De habernos dejado. Exactamente. No hemos podido llegar ahí. Pero entonces estos descarados utilizan ese ataque cuando lo que ellos proponen es alejarnos, es totalmente lo contrario, la antítesis de lo que proponía el Che. Es decir, ellos acusan a Cuba de mercantilista cuando lo que proponen es capitalismo salvaje. Mira, hay una cosa que hay que entender, y hay que entenderla bien. El socialismo elimina la inequidad, o sea, no la pobreza, porque la pobreza viene por factores externos a agredir los procesos socialistas. Claro. Por tanto, en cualquier país socialista, que ha existido en este planeta, o cualquier movimiento parecido al socialismo, siempre ha sido agredido y atacado por el sistema que está integrado en el mundo hoy, que es el capitalismo. Por tanto, ha tenido problemas para desarrollar su sistema. Por tanto, lo que ha eliminado es la inequidad. ¿Qué cosa es la inequidad? La inequidad, todos los cubanos van a la escuela, todos los cubanos tienen comida, todos los cubanos tienen medicina, todos los cubanos, todos, no es. En Cuba no hay nadie abajo un puente que no pueda acceder a la educación, a la cultura, a la casa. En los países capitalistas sí hay gente en quimbos, hay gente en montañas ahí que viven hacinados, hay indígenas masacrados, hay gente que no tiene acceso al agua potable. Los cubanos sí tenemos acceso al agua potable. Y si no tienes agua potable en la casa, te dan una pipa. Y eso lo sabemos todos. Ellos hablan de totalitarismo, están además desconociendo el proceso histórico a partir del cual se llega a conformar lo que posteriormente fue el Partido Comunista de Cuba. Hay que entender que al comienzo había algo que se llamó ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. Quien quiera más pluralidad que eso, donde ahí habían diferentes tendencias, ahí y Fidel, y estoy citando a Néstor Cohen, Fidel criticó mucho el sectarismo de un grupito que le costaba mucho integrarse con otras corrientes, pero lograron poner en común lo que compartían. Entonces, después,
ese agrupamiento diverso adoptó otro nombre, que fue el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, el PURS, que tampoco era monolítico, porque en ese partido se buscaba poner en común los elementos de unidad y organizó el o sea, se organizaron diferentes vertientes. E incluso este partido trató de agrupar corrientes diversas, incluso, como yo dije, había hasta periódicos diferentes. Y habían discusiones, habían polémicas, habían debates, ¿no? Sobre si la revolución cubana se tiene que tomar sí o sí el trabajo, todo eso. Después, 6 años después de triunfar la revolución, entonces, 6 años después, fíjense todo lo que tardaron. O sea, después de haber derrotado a la policía, a los torturadores de Batista, al ejército de la dictadura, a la invasión mercenaria preparada por el imperialismo, a los alzados, después de haber superado una crisis nuclear, a los alzados, después de todo eso, sí, ajá, y a los del Escambray, después de todo eso, adoptan la decisión de conformar una organización unitaria con el nombre comunista. Después de todo eso, para que ahora vengan a decir, ¿no? Que algo. Vaya, Javico. Están desconociendo todo un proceso histórico. Eso no fue así. Javico, una cuñita rápido. Y ese proceso y eso que tú estás diciendo, que dijiste anteriormente, que hace después de 6 años, Fidel se lo pregunta en vivo, y aquí está el video, si quieren lo ponemos, se le pregunta a esos partidos, ¿queremos unificarnos en el Partido Comunista? ¿Estamos de acuerdo todos y todo el mundo? Sí, estamos de acuerdo. El video está ahí, por si a alguien le molesta. Aquí está. Y entonces, Fidel, que trató de unir, como bien dice Cubabá, a todo el mundo, él trató de unir a las diferentes tendencias que habían, a toda la pluralidad que existía en el proceso revolucionario, porque sí había pluralidad en el proceso revolucionario. Y entonces trató de luchar contra el sectarismo. Tenía por un lado gente que eran estalinistas, por el otro lado tenía, o sea, habían diferentes tendencias, y Fidel siempre trató de unificar todo eso. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido, y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, ¿cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? ¿Los compañeros de acá? ¿Los compañeros de allá? ¿Los compañeros de allá? Partido Comunista de Cuba.